Te bajará tu pelota. ¿De alguna manera? ¡Ah! ¡Gilbert! ¿Me pasas la pelota, por favor? ¡Gilbert! ¡Salva bola! Serás Super Gilbert. Aquí tienes. ¡Wow! Tú y Gilbert no son solo superhéroes. Son los superhéroes de la bondad. ¿Superhéroes de bondad? ¿Qué es eso? Bueno, los héroes nos salvan de la gente mala. Pero los superhéroes de bondad también hacen cosas buenas por los demás. A veces solamente para mejorar su día. Me gusta cómo eso suena. ¿Qué te parece, Gilbert? ¿Listo para ser superhéroes de bondad? Entonces, ¡vamos! Hecho un super trabajo siendo bondadosos hoy. ¡Tiburones! ¡Ayúdanos! ¡Espere! No es seguro. Déjaselos a los expertos. Vamos, Super Gilbert. No hay tiempo para que perder. Regresaremos a salvo de la playa. ¡Rápido! ¡Los tiburones se acercan! ¡Vamos, Super Gilbert! ¿Qué pasa? Tienes que salvarlo de los tiburones. Caillou, incluso a los superhéroes les da miedo a veces. Y recuerda que a Super Gilbert no le gusta el agua, ¿verdad? Oh, lo siento, Gilbert. Está bien, pero quizás Super Gilbert pueda ayudar de otro modo. Gracias por salvarnos. Temíamos ser la cena de los tiburones. Sí. Y gracias también por secarnos. ¡Wow! Eres grandioso, Gilbert. Hiciste lo mejor que pudiste, incluso con miedo. ¡Eso fue muy valiente! Y bondadoso.
ambos hicieron tantas cosas bondadosas hoy. Y me puse a pensar, ningún superhéroe de la bondad está completo sin una capa. Entonces, ¡ta! ¡Wow! ¡Gracias, mami! Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. ¡Oh! ¡Todo un avión, Leo! ¿Quieres ir primero hoy en muestra y cuenta? ¿Yo iré primero? ¡Excelente! Recuerda usar el panel de cómo me siento para contarle sobre tu fin de semana. Este fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y me sentí... sentí muchas cosas, señorita Martin. Separémoslo uno por uno. Primero me sentí confundido porque tenía que escoger un pastel y había tantos de dónde escoger. Caillou, ¿cuál crees que le guste a abuela? ¡Ese! El rojo es el color favorito de abuela. ¿Y cómo te hizo sentir, Caillou? ¡Orgulloso! Yo tomé la decisión. ¡Sí! ¡Me encanta ser el jefe! Está bien. Gracias, Jason. ¿Y después, Caillou? Tenía que comprarle un regalo. Yo estaba un poco... nervioso. Porque tenía que pensar en lo que a abuela le gustaría. Fuimos a la tienda, pero solo había cosas para gente mayor. No había juguetes. ¿Qué te parecen estos? Oh, esos son especiales, Caillou. ¿Pero crees que a abuela le gusten? ¡Ew! ¡Insectos no! Me hizo sentir triste. Pero entonces busqué algo mejor. ¡Mira! Se parecen a las flores en el jardín de abuela. ¡Perfecto! A abuela le va a encantar. ¡Oh, no! Eso era para mi abuela. Espera, Caillou. Esta señora lo tomó primero. Pero las rosas son las flores favoritas de abuela. Me sentí decepcionado por no conseguir el suéter. Pero luego, súper contento cuando la señora me dejó comprarlo. Parece que era una señora muy amable. Y lo era. Pero luego, me sentí nada contento porque mami me hizo que me pusiera el suéter que me hizo abuela para mi cumpleaños. Y me da picazón. ¡Esto es peor que los insectos! Sí, me sentí un poco gruñón. Pero abuela estaba muy contenta de que me lo pusiera. ¡Oh, Caillou! ¡El suéter que te hice! Eso te debió hacer sentir muy... preocupado. Lo siento, abuela. Arruiné tu pastel de cumpleaños y arruiné tu cumpleaños y... Tú no hiciste nada de eso, Caillou. De hecho, me regalaste el detalle más hermoso. Pero... ¿qué pasa, Caillou? Es que no me gusta el suéter que me dio. Me gusta que me lo ha dado, pero me da mucha picación. Lo siento. ¡Oh, Caillou! Me alegra tanto que me lo digas.
¿De verdad? Claro que sí. Fue muy amable de tu parte que te lo hayas puesto, aunque no te gustara, para hacerme feliz. Pero está bien si quieres ponerte otra cosa. ¿Y el pastel? Mi regalo favorito es pasar tiempo contigo, Caillou. Así que tal vez podemos hacer otro juntos. Sentí muchas cosas en el cumpleaños de mi abuela, pero... aprendí que la amabilidad de otros me hizo sentir feliz. Y cuando estaba confundido, pude ser amable yo también. Y eso hizo que todo estuviera bien. Caliente. Lo siento, chicos. Traté de encender el abanico, pero creo que apagué todo lo demás. Pero estábamos tan cerca. ¿Que yo estaba cerca? ¡No! Tranquilos, chicos. Voy a subir a ver qué pasa. Enseguida estaremos congelados. Hace mucho calor. Estoy divirtiéndome. Se siente como... ¡lava! Rosy, quédate en tu isla, ¿sí? ¡Oh, ok! ¡Las escaleras! ¡Ahí estaremos a salvo! Pues sálvese quien puede. La primera es la vencida. ¡Llegaremos a las escaleras! ¡No tenemos más cojines! ¡Solo hay espacio para uno! ¡Lo siento, Caillou! ¿Quizás la segunda vez? ¿Quieres un juguete?
buena idea. ¿Y tú, buen chirido? Aún que detener la lava. Papi, rescatamos a Gilbert. Qué bien, Caillou. En cualquier momento resuelvo este dilema. Imagino que Gilbert nos trajo suerte. ¿Sabes lo que eso significa? Sillas voladoras me marean. ¡Feria! Oh. Oh, no creo que podamos ir a la feria hoy. Mami no se siente bien. Pero... ¿No? ¿Feria? Lo siento, niños. ¿De verdad? ¿No nos puedes llevar, papi? Lo siento. Tengo que trabajar. Ayudamos a mami a mejorarse, tal vez podamos ir. ¡Yay! ¡Oh! ¿Qué es esto? El doctor Caillou y la enfermera Rosie están aquí para ayudarte. ¡Mejor! ¡Ya veo! ¡Qué suerte! La paciente mami está lista, a cambio. Oh. ¿Eso se ve tibio? Oh, es... ¡Naranja! Vitamina C. Órdenes del Dr. Caillou. Es muy interesante. Necesitamos curitas, Rosie. ¿Teddy? Teddy ayudará. Necesitamos 50... No, 100 abrazos de Teddy, Rosie. ¡Oh, claro! Uno. ¡Abrazo! Dos. ¡Coquilla! Tres. ¡Abrazo! Cuatro. 97. 98. 99 y 100. ¡Oh! ¡Listo! ¡Excelente, Rosie! ¡Y Teddy! Mami, ahora descansa. Voy a hablar con la enfermera Rosie. ¡Oh! Eso suena como una buena idea. ¡Mami! ¡No mejor! No. Tenemos que llamar a... Necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? ¡Papi! ¡Oh! ¡Enfermero, papi! ¡Venga, enfermero! ¡Código amarillo brillante! ¡Código amarillo! ¡Cambio! Lo siento, Caillou. Papi está trabajando. Pero yo y la enfermera te necesitamos. ¡Y mami! ¡Y mami! ¡Cambio! ¡Enfermero Papi va para allá! ¿Ah?
¿Qué? Oh, oh. Justo lo que pensé. ¿Qué es, enfermero papi? Mami tiene un caso serio de... tupiditis. Vamos a necesitar servilletas. Muchas servilletas. Oh. Ah, sí. Está bien. Gracias. Ya está bien. Oh, gracias por toda su ayuda. Siento que no pudiéramos ir a la feria, pero ustedes dos... ¡Oh, la feria! Nos divertimos tanto que nos olvidó la feria. Oh, pues... Deberíamos dejar descansar a mami. Solo un poquito más medicina. Apretón de amor. Parece que tenemos otro paciente, Rosie. Oh, oh.